Hola chicos, soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso preguntas y respuestas. Voy a mandar un saludo al grupete saludante de siempre. Le vamos a mandar un saludo a Sebastián Lazo Pariachi, al compa Edgardo Comando, mi compa, a Mr. Chubo EX, Alejandro Gómez, José Vera, Dani 13, Pokefan Games, Juan RN, Crack 5748, Benjamín Tello, Alexander Andrade, Madger Martínez, joder, espera. Madger Martínez de Guru de Gerenu, Dios mío, Díaz, Diego García Lojo, ¿qué pasa, rapaz? Este es de mi tierra. CLM de Best, Enchuco, Enchucho o Enjucho M y David Alejandro Tobón Andrade. Y de paso, mientras lo hacemos, nos tomamos un café porque soy adicto al café. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me habéis mandado unas cuantas preguntas y hoy voy a intentar contestarlas, ¿vale? Viene a hacer las preguntas mi colega el Betrayal, ¿vale? El Betrayal Machín, que es... Yo os digo una cosa, Betrancito is real, ¿vale? Saluda a tu audiencia, Betrayal. Hola, audiencia. Joder, qué soso eres, tío. Muchas pintas, pero qué soso me estás saliendo. Yo no soy soso, lo que pasa es que tengo poca salera. Ah. Bueno, ¿tienes las preguntas preparadas, supongo? Tengo las preguntas preparadas aquí delante. Me vas a dar por detrás en algunas, seguro, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pues es que yo te quiero mucho, Betrancito. ¿Cómo te voy a hacer yo eso? Ya me está doliendo, ¿vale? Eso me dicen todas, bueno. Bueno, venga. Vamos a empezar. Puedes empezar a soltar esas preguntas de la leche cuando quieras. Momento épico. ¡Chan, chan, chan! Venga, vamos a ello, Betrancito. Axel Ventura dice... Buen vídeo, oye, con ella. Mi pregunta por el especial es... ¿Por qué te gusta la parte misteriosa de GTA V? ¿O cómo te interesaron los misterios? Saludos. Bueno, un saludo muy grande, colega. Básicamente, me gustan los misterios en general. No soy una persona misteriosa, pero me gustan mucho los misterios. Y sí que es verdad que me gusta mucho investigar. Me divierto investigando, me entretengo, me puedo tirar horas y las disfruto una a una. Y quizás incluso la parte que más me guste de esto sea el investigar, la sensación que tengo cuando descubro algún hecho nuevo o cuando me pasa, pues yo qué sé, que consigo relacionar dos cosas que parece que no tuvieran sentido. Y nada más, o sea, eso es lo que más me gusta, o sea. Bueno, también me gusta invitar aquí a Betrayal a investigar conmigo. Y cuando está mirando un cartel, por ejemplo, digo, mira ese cartel, y está mirando y le pego un tiro por detrás. Pero que no pasa nada, ¿sabes? Siguiente pregunta. Lo siguiente no es una pregunta, ¿vale? Ah. Tiago Tabare Oviedo Mena. Toma ya para el nombre. Sí, es cortito, es fácil de decir encima. Te pide una cosa. ¿Qué me pide? Te pide que preguntes cuántos años tienes. ¿Cuántos años tengo? Pone, pregunta cuántos años tienes. Vale, ¿cuántos años tengo? No, es broma. Perfecto. tengo 29 para 30. Aquí está Capitán Obvio, ¿vale? Pues lógicamente, si tienes 29, pues no. 29 para 45. Efectivamente, yo puedo tener 29 y pensar en vivir 100 años, ¿sabes? A ver. Y no me chingues, que soy de rancho. Madre mía. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Espectro negro. ¿Que me espectro el que me espectro el qué? Espectro. Un espectro, un fantasma negro. Qué misterioso. Llamado sombra. Bueno. Te dice like, punto. Gracias. ¿Cuándo haces el preguntas y respuestas? Ahora mismo. Ahora mismo. Lo hice gritando, ¿vale? Va, no, yo no puedo gritar que tengo a gente durmiendo cerca, pero ahora mismo. No te preocupes, que ahora mismito lo hago. Perfecto. Siguiente pregunta. Es del mismo, de Espectro Negro. Muy bien. Y te dice, ¿cuándo empezaste a jugar GTA V y cuál fue tu primera consola? Uf. ¿Cuándo empecé a jugar GTA V? GTA V lo empecé a jugar el día que lo lanzaron a PC, porque no tengo ni Play ni Xbox. Y GTA en general lo empecé a jugar
en 1996, cuando salió el primero de todos, que se veía desde arriba, que ya llovió desde entonces, ¿sabes? Menudo chaparrón que cayó. Y mi primera consola, si no recuerdo mal, fue la Nintendo, la NES. Sí, la NES, la Nintendo Entertainment System. Sí, señor, la Nintendo. Soy un puñetero viejo. O sea, miradme, ¿vale? Las arrugas son la experiencia de la vida, ¿vale? Están mayor. Pues yo empecé a jugar GTA casi 2 semanas antes de que saliera el juego oficialmente en España en Play 3. Bueno, a ver, yo me acuerdo. ¿Cómo que antes? Yo me pasé el juego antes de que saliera oficialmente. Tócate los cojones. Lo conseguí antes. Y... No, que te lo digo en serio, que te toques los cojones. Ah, ya. Bueno, si quieres me levanto y se lo muestro al público. No, podemos sobrevivir. Yo estoy seguro de que podremos sobrevivir, ¿vale? Bueno, que lo pongan en los comentarios si quieren ver cómo me toco los cojones. Te voy a dar un like a eso. Venga, ¿siguiente? No, bueno, con lo de que soy muy viejo vamos a contestar a nuestro amigo Tiago porque no me he autocontestado. Tengo 29 años para 30, capitán obvio. Pero si lo has dicho antes. ¡Ya lo sé! Madre mía, venga. Sí. El Creeper 10XAXC. Ese es un crack. Cristiancito, un saludo a ti y a toda La Rioja. Un saludo, Cristian. Te dice, una cosa, esto va para tus preguntas y respuestas. ¿Enseñarías tu casa por café ilimitado y con canelita? Por café ilimitado con canelita haría muchas cosas, amigo. Muchas cosas, o sea... Soy adicto al café, ¿sabes? Eso es una pregunta trampa. ¿Qué me quieres hacer, Creeper? ¿Me quieres explotar en toda la cara, Creeper? No, quieres saber si puede tener contigo una relación conyugal. ¡Hala lo que ha dicho! ¡Hala! Rodrigo Mondragón. ¿Como el grupo de música, la orquesta Mondragón? Dice, ¿qué haces además de vídeos, o sea, tu trabajo? Saludos desde México. ¡Órale, mi compa, no me chingue, que soy de rancho! Pues... soy buscador de empleo profesional. Básicamente me dedico a buscar algo a lo que dedicarme, porque mi vida ahora mismo no es muy útil. siguiente pregunta. No. ¿Tienes puesto fijo en la cola del paro? Sí, no, yo voy al Instituto Nacional de, como se llame, el INEM, y ya dice, hombre, otra vez tú por aquí. Siguiente pregunta. ¡Coño, Sergio! Rodrigo Mondragón, de nuevo. Dice, yo creo que ya está solucionado, o casi, solo falta la comprobación en el juego. Pues, ¿qué tipo de café te gusta más? ¿Uno bien cargado, un moca, uno frío o cuál? Antes de nada decirte que la introducción a tu pregunta veo que tiene mucho que ver con la pregunta. Sí, no... Es una cosa... Y depende del momento del día. Depende de mis ánimos, depende de todo. Me gustan diferentes tipos de café. Por ejemplo, cuando bravo y estoy con vosotros, me tomo un café solo, natural. ¡Ay, qué beso a la taza! De las ganas que tengo de seguir tomándome mi café. Hay todas las bacterias. Pero por ejemplo, por la mañana me gusta tomarlo solo, natural. A media mañana suelo tomarlo solo, natural. Después de comer lo suelo tomar solo, natural. Por la tarde lo suelo tomar solo, natural. Y a veces con leche. Aunque bueno, me gusta mucho el café mexicano con canelita. Me gusta el... De Mondragón. Café de Mondragón. Me gusta mucho el café de Colombia. El café moca sabe muy bueno. Me gusta tomarlo pues en una terracita, en un bar, tranquilito, ahí viendo a las muchachas pasar. Y demás. Depende del día. Y con respecto a tu comentario sobre el misterio que ya casi está, te puedo decir que sí, que ya casi está. Ahí queda la cosa. Siguiente pregunta. Silvester RJ45 pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que eras homosexual? ¿Cómo? Yo no soy homosexual. No tengo nada en contra de los homosexuales, ¿vale?
me parece, pues, personas igual que yo soy una persona. Capitán Obvio al rescate. Pero no, soy heterosexual, gracias. Bueno. Esa te la has inventado, ¿verdad? Si empiezas, no, que va. Esa te la has inventado, ¿verdad? Que no, mira, aquí está. Esa te la has inventado, ¿verdad? Que no. Sé sincero. Te lo juro. No te vuelvo a sacar en un vídeo y Betrancito se convierte en not real. ¿Vale? Vale, me lo he inventado. ¿Ves? Era una pregunta personal, por si tenía alguna oportunidad, pero bueno. No, vale. Tú aunque fueras una tía, no tendrías posibilidades. Siguiente pregunta. Si fuese una tía estaría muy buena. Sí, claro, claro. Siguiente pregunta. Farioso barra baja YT de YouTube. Sí, que además comenta muy a menudo. Pregunta, ¿cuál es tu meta en YouTube? Saludos. Y una manita así, que tú no me estás viendo, pero el resto me verá. ¿El flequillito? Ahí. No tengo una meta. O sea, estoy muy agradecido ahora mismo por lo que está creciendo el canal. Pero yo lo digo siempre y os lo pongo en los comentarios, os lo digo constantemente. El canal no soy yo, yo solamente hago vídeos, el canal sois vosotros. Y que siga creciendo más sería... Pero... Sí, me llaman el pavo, ¿vale? Pero no tengo una meta, o sea, no... Lógicamente, siendo sincero, sí me gustaría que llegase un día en el que pudiera dedicarme a esto, por ejemplo. Pero no lo busco, simplemente disfruto haciendo vídeos y disfruto leyendo lo que opináis de mis vídeos. Siguiente pregunta. Venga. Facelefa, no. Facelife. A la facelefa. Oye, Betrancito, ¿a ti te gusta la leche de sabo? Sí, claro que sí. Hostia, man, ya no te digo nada más, dime la pregunta. Dice, como siempre genial, tío, carita sonriente. Salud, 2. Acabo de hacer un gesto super kawaii. ¿Qué gesto has hecho? ¿Has levantado los dos dedos? Sí, tío. Yo también. He hecho el saludos y el 2 con un 2. Qué bueno. ¿Cuál era la pregunta? Que se me ha olvidado de la emoción. No, la pregunta todavía no la he hecho. Es la introducción, esto. Vale. Pone, jefe, postdata. ¿Qué café tomas? A mí también me gusta el café. Ja, 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 ja. Si tuviera que elegir una marca de la que tengo a mi disponibilidad en... Hacendado. Hacendado es el que estoy tomando ahora mismo. Hacendado es lo mejor del mundo. Soy pobre, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo pudiera elegir una marca, me gusta mucho el café Bonka y lógicamente Juan Valdés. Juan Valdés es el mejor café del mundo. A ver si me pagan alguna vez los de Juan Valdés, porque no dejo de repetir esa frase. Nunca te van a pagar. Oye, la ilusión nunca se pierde. Siguiente pregunta. Evaristo Muñoz Fernández dice: ¡Soy Evaristo, el rey de la baraja! ¡Vivo entre rejas! Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice Evaristo, el rey de la... Iba a hacer una coña, pero bueno, voy a tirar para adelante. Mejor, sí. Dice: ¡Gran vídeo, varoncito! ¡Gracias! Con muchas Evaristo. Exclamaciones. Dice, una cosa, ¿tú qué esperas encontrar cuando se resuelva mi arma? ¿Cuando se resuelva? ¿Lo de los vídeos en el mural? ¿Un transporte como un coche? ¿Que te montas y ya está? ¿U otra cosa? Espero que no sea eso. Un coche que te montas y ya está. Espero que no sea eso, Evaristo, porque está el juego lleno de coches. Gracias, que te montas y ya está. No, yo creo que nos van a dar algo muy parecido a... Si no conseguimos un jetpack... No. Conseguiremos algo muy parecido, que te montas y ya está. Claro, pero mi pregunta es... Yo tengo una pregunta para el resto del mundo. ¿Hay algún coche en el cual no te montas y ya está? Gran pregunta, amigo. Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy os vamos a traer... un coche, pero no es un coche cualquiera. Es un coche en el cual no te puedes montar... Y ya está. Y no está. Ah, no está. Vale. Después de la publicidad volveremos en la nave del misterio. Betrancito. Bueno, te dice que gracias y respondes y un saludo muy grande. Pues de nada, ahí está tu respuesta. Un saludo muy grande para ti también. Fernando, tu Max y yo menos. ¿Yo te más? Dice. Es tu Max y yo menos.
Ay, no me chingues que soy de rancho, güey. ¿Qué dice tu Max? Te dice... ¿Cuántas cucharadas de azúcar le echas al café? No lo pregunta, lo dice. ¿Cuántas cucharadas de azúcar le echas al café? ¿Qué sé? No le echo cucharadas de azúcar al café. Le echa el café al azúcar. Efectivamente. Coge el azucarero, coge el café y el café lo echa dentro. Y se lo come pues, no, para un... No, de hecho, bueno, si me seguís desde hace tiempo habréis visto que estoy un poquito más delgado que al principio. Y eso es porque he cortado el azúcar completamente y ahora pues le echo... No le echo sacarina porque es completamente químico, pero sí le echo un poquitín de edulcorante al café. Vale. Siguiente pregunta. Venga. ¡Ay! Ya hemos terminado. Bueno, si crees te podré leer aquí algunos comentarios que a lo mejor pueden estar... ¿Ya hemos terminado? Sí, ya no hay más preguntitas. A mí me dijiste que tenías una pregunta de alguien muy, muy, muy famoso. Es verdad, espérate, tengo que buscarla. Búscala. Vale, aquí la tengo, no, ¿vale? Y además me has dicho que la ha grabado directamente en audio para que la oigamos todos. Sí, no, a ver, me la ha pasado por correo. Ah. ¿Vale? Porque es un amigo mío. Uh-huh. Y me ha dicho, espérate un momento. Vale, te la pongo, ¿vale? Vale. ¡Hola, baloncito! ¿Qué tal? Yo solo quería preguntarte ¿cuándo empezaste a comer bebés? Si te gusta más al horno. No, fritos. Fritos y con pan rallado. Me gustan fritos y con pan rallado, gordo, cabrón. Ah, espérate que hay otro. ¡Baloncito! Yo te quiero mucho. Y te he dedicado una canción. Joder. Asao, con ensalada. Sube. O me cago aquí, joder. Hostia. Espero que la disfrutes, baloncito. Muchas gracias, gordo cabrón. Muchas gracias. Madre mía, qué loca está la gente, tío. Sí, lo que te envían por ahí. Betrancito is real. Betrancito is real. Sí. Hola, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí está el Getas. Te la meto si te la metes. Pues muchas gracias, Metralla al Machín, Betrancito y Real. De nada, baloncito. Tú sabes que me tienes aquí a tu disposición cuando quieras. ¿Tú sabes qué tiempo hace en México ahora mismo? El tiempo que hace en México, no. Hasta aquí el preguntas y respuestas. Recordad que si tenéis más preguntas. Me las podéis mandar por Facebook y por Twitter. Voy a dejar ¿qué de... A ver, hay un problema. Las preguntas que están en los comentarios de YouTube me cuesta mucho trabajo encontrarlas, recopilarlas y demás. Entonces prefiero que me las mandéis por Facebook y por Twitter con el hashtag Baroncito Responde. Y otra cosa más, muy importante, si os ha gustado el vídeo, darme un like. Si no os ha gustado el vídeo, darme un dislike. Pero, y bueno, si sois nuevos podéis suscribiros al canal en el botón de ahí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo, que será sobre misterios de GTA.